Hola, corazoncitos. ¿Qué tal va el narcomenudeo de papel higiénico y gel antibacterial? Tiempos difíciles para los extrovertidos que no saben qué hacer cuando se quedan en casa, mientras que otros sienten que invaden su espacio personal y contaminan su hábitat natural. Para todos ellos, la cura del aburrimiento es sin duda Zona 24/7. Esta semana, coronavirus. Todo esto y más, solo aquí en el Momiciero. Ok, quizás exageré, pero definitivamente es difícil pensar en cualquier noticia sin tomar en cuenta el impacto que esta pandemia está teniendo en todos los temas habidos y por haber. Coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Se cierran las fronteras, se cancelan los vuelos, se detiene la producción en algunas empresas y cada vez son más los casos de contagio de los que no nos terminamos enterando. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se resguardó por cuenta propia en su humilde hogar y confirmó que la dueña de sus quincenas, su amada esposa, dio positivo en la prueba por el COVID-19. De igual forma, el centinela guardián de todo lo que ve, de Asgard, Heimdall o simplemente conocido como Idris Elba, confirmó a través de Twitter que también contrajo la peste. Tengo la peste. Lo bueno es que el amigo de todos los niños, Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, en compañía de sus equidos amigos, nos aconseja a todos permanecer en su casita. Consejo que muchas personas han tomado en cuenta, principalmente en Europa, dejando inusuales pero conmovedoras imágenes de gente que sale a su balcón para convivir a larga distancia con sus vecinos. Así es, gente que no tiene televisión es la muestra de que quedarse en casa no es tan malo después de todo. Lamentablemente, por otro lado, las playas de Hong Kong han quedado infestadas de cubrebocas usados, considerando actualmente el principal desecho marino. Bueno, y luego dicen que no hay cubrebocas. Estados Unidos inició pruebas de la primera vacuna experimental, pero lo cierto es que la verdadera cura podría tardar varios meses en llegar. Otro de los inusuales pero épicos momentos que está dejando este virus infernal es la graduación de unos estudiantes de primaria en Japón que optaron por celebrar su ceremonia en nada más y nada menos que en Minecraft. Con cubitos y diplomas imaginarios, nada detuvo a estas ratas. Digo, a estos niños de salir de la primaria y obtener su carta de buena conducta. Este es tan solo uno de los tantos eventos cancelados en el país nipón, y resulta curioso que se busquen alternativas para interactuar en esta clase de situaciones. Puntos extra por ser buenos estudiantes y por recrear parte de su escuela en el creativo. La pregunta es, ¿solución creativa ante esta situación o es el inicio de un nuevo orden mundial gracias al Minecraft? Mucho Minecraft, sí, mucho Minecraft. En el mundo del cine, nada de estrenos, avances ni resultados en taquilla. Todo se resume a retrasos. Claro que para The New Mutants, eso es tan solo otro día en la oficina. Después de un millón de años, parecía que ahora sí se le iba a hacer a esta película llegar a los cines, pues tenía el estreno previsto para el próximo 3 de abril. Sin embargo, ya saben, coronavirus arruinándolo todo. Y ahora tendremos que esperar aún más para ver esta nueva entrega por parte de Fox, un nuevo grupo de mutantes en un mundo lleno de terror. A esta película también se le suman títulos como Mulan, No Time to Die, A Quiet Place 2, Slay the Dragon, The Lovebirds, Peter Rabbits, Antlers y Rápidos y Furiosos 9. Aunque honestamente no me molestaría esperar otros 10 años para la próxima entrega de Rápidos y Furiosos. Seguramente uno de los grupos más afectados por esto de la cuarentena son los entrenadores Pokémon que siguen en su búsqueda de atraparlos a todos. ¿Cómo le explicas a un usuario de Pokémon Go que no puede salir de casa? Sobre todo aquellos que lo hacen de forma profesional o los que han percibido un beneficio a su salud tras comenzar a jugar. Bueno, pues Game Freak, Niantic y todos los que están involucrados en esta maravilla han decidido hacer el juego más accesible de forma temporal, permitiendo a la gente jugar desde sus casas y obtener casi los mismos beneficios que cuando salen a la calle. Ahora mismo, el incienso tiene un 99% de descuento, además de que ahora dura una hora en vez de 30 minutos. La incubadora duplicó su productividad, hay más Pokémon salvajes y las Poképaradas dan más objetos. Supongo que es una forma de consolar y mantener tranquilos a los jugadores. Y a decir verdad, es un buen gesto por parte de Pokémon Go. Claro que si esto no es suficiente, los japoneses tendrán Pokémon hasta para llevar, ya que Amazon decidió poner de forma temporal varias temporadas del anime de Pokémon completamente gratis en Japón, lo que ayudará a matar varias horas de aburrimiento. A esta iniciativa se sumaron las mangas de One Piece y otros animes como Yo-Kai Watch. Alejándonos un poco del coronavirus, ya
llega Noticias del Mundo de las Aplicaciones, en la que el cringe está en su mayor apogeo y domina en todos los sistemas operativos. Resulta que TikTok se convirtió en la aplicación más descargada en el mundo, ya que tuvo 104 millones de descargas tan solo en enero, destronando así a WhatsApp. Asimismo, se reveló que India es el país en el que más se descargó esta aplicación, lo cual explica por qué hay tanto tipo raro poniéndose los ojos en blanco en TikTok. Y bueno, nada del otro mundo, ya que la popularidad de esta cosa es evidente y ahora forma parte indispensable de las recopilaciones de memes en YouTube. Microsoft da a conocer las especificaciones finales de la Xbox Series X, lo que significa que tenemos más detalles técnicos de los que no entendemos nada, pero que seguro terminan de justificar su elevado precio en el mercado. Aunque en realidad, mucho de lo que se confirmó ya se sabía. Y ahora mismo, lo que más interesa es la comparación de los gráficos entre una Xbox One X y la nueva consola, además de una comparación de los tiempos de carga con el juego State of Decay 2, que de hecho no está optimizado para la Series X. Y aún así, los resultados son impresionantes. Pero ¿a quién le importa eso cuando tienes una demostración de cómo se ve el Minecraft con Ray Tracing? Lo que es sencillamente hermoso. Solo espero que el coronavirus no se las arregle para arruinar esto también. Y por último, noticias de Disney. Porque no importa cuánto caos hay en el mundo, nunca puede faltar novedades de nuestro dueño supremo. Recientemente se confirmó que Mark Ruffalo aparecerá en una de las series de Disney Plus. En este caso, será en She-Hulk, serie que aún no encuentra a su protagonista, pero que prevé su estreno para 2021. Esto hace mucho sentido, pues Bruce Banner es el primo de Jennifer Walters, cuyo alter ego es precisamente She-Hulk. Así que las probabilidades de volver a ver al monstruo grande y verde que hace dabs y se toma selfies con sus aficionados son muy altas. La serie solo contará con 6 capítulos, lo que puede significar que intentarán hacer lo mejor que puedan en menos tiempo, preocupándose porque la serie cumpla con las expectativas. Y también existe el rumor de que Jim Carrey podría sumarse al elenco, interpretando a MODOK, quien sería el villano principal. Supongo que después de interpretar a un doctor chiflado, cuyos planes se ven interrumpidos por un erizo azul, trabajar con Marvel no sería para nada una mala opción. Por otro lado, The Falcon and the Winter Soldier tuvo que suspender su rodaje. Y bueno, ya imagino que saben por qué. Muy bien, ya se pueden ir a seguir haciendo nada. Lávense las manos y no salgan de casa. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, comenten y no olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Síguenos en todos lados para que no se pierdan de nada. Y nos estaremos viendo la próxima semana con más noticiones, solo aquí en el Momiciero. ¡Adiós!